Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en Dragon Manía. Tenemos nuevo dragón de la semana, el dragón de Cupido, un dragón que nunca estuvo como semanal. Sí estuvo como recompensa en diferentes eventos, pero yo no lo conseguí en ninguna de esas oportunidades. Cupido, dragón de tipo épico, elemento base energía, elemento secundario fuego, tercer elemento agua. No está mal. Para todos los que no lo tengan, como es en mi caso, debemos cruzar al dragón de hoja más el dragón de Tesla. Le damos a cruzar. Presionamos nuevamente sobre cruzar y a ver qué sale acá. 7 horas 59 minutos. Me faltó decir que de esta combinación sale un total de 8 dragones. Entre estos 8 está incluido el dragón de Cupido. El tiempo de cruce de Cupido es de 18 horas o 14 horas 24 minutos en caso de tener un pase activo de nivel 2 o superior. En este caso a mí me salió Ponzoña o Cuchilla. Su tiempo es de 8 horas en caso de no tener un pase activo. Para los que tengan un pase activo de nivel 2 o superior, el tiempo sería de 6 horas o 24 minutos. Ya saben que acá abajo va a estar apareciendo la lista completa de resultados que salen de la combinación para intentar conseguir a Cupido. Y en la descripción les dejo el enlace al blog para que puedan ver toda la información detallada de Cupido si es que les interesa. Déjenme en los comentarios, chicos, si consiguieron el dragón de raíz, si consiguieron el dragón de carnaval, que fue el dragón de la semana pasada. Y si van a intentar conseguir a Cupido, si lo consiguieron en algún evento, como ya les dije, que estuvo en diferentes eventos, esto de gastar gemas y no sé si algún otro. Pero en alguno de gastar gemas estuvo como recompensa. Si lo consiguieron en uno de esos eventos, me lo dejan en los comentarios. Si les interesa, si van a intentar conseguirlo. Para los que no tengan a Cupido e intenten conseguirlo, suerte. Ahora sí, yo con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Adiós.